Hay muchas familias en estos momentos con el corazón en la maleta, así se llama este grupo que han formado para protestar, para contarle al mundo que siguen esperando el poder encontrarse con su niño o su niña adoptada en algún lugar del mundo. Por la pandemia que estamos viviendo, todavía nos han abierto algunas fronteras y ya hay muchas, muchas familias desesperadas. Me acompañan al otro lado de la pantalla, Gina. Buenos días o buenas tardes. Hola, Isabel. Gina, tú eres presidenta de la Asociación de Familias de Tailandia, ¿sí? Sí, de AFAD. Muy bien. Y Carmen, que es la presidenta de Surya. Surya. ¿Qué quiere decir el dios Sol? Sol? Sí, Sol significa. Muy bien. Y Inés. Yo soy madre adoptante, ajá, en India en este caso. En India también. Bueno, ¿en qué situación estáis? Bueno, pues nosotros en realidad sí, soy presidenta de AFAD, pero también en este caso estoy un poco, pues también con el corazón en la maleta, porque mi marido y yo estamos adoptando en Tailandia a nuestro hijo. Tuvimos la asignación hace 2 meses y bueno, pues no podemos viajar porque Tailandia está con la frontera cerrada y en este momento pues no puede entrar nadie en suelo tailandés. ¿Cuándo tenías que recogerlo y qué edad tiene? Tiene 2 años y cuando recibes la asignación en Tailandia, a los 15 días tú ya puedes estar recogiendo a tu peque, pero, o sea, que ya estaríamos en casa con él de vuelta. Uh-huh. Y tú, Carmen, ¿por qué, desde cuándo tienes Surya? Surya nació en el 2009 con varias familias adoptantes, más bien para unir a los niños que habían venido en ese momento de diferentes orfanatos y no perdieran el contacto. Entonces hemos ido avanzando a la vez que van creciendo los niños. Ajá. Y ahora estamos ya con el proyecto de adolescentes. Sí. Proyecto un poco, un poco complicado. Y ahora se añade este problema de para las familias de no poder viajar cuando ya podrían estar recogiendo. Si ya de normal es como una noria emocional el tema de adopción en una familia que todo nos sale más o menos bien, ¿no? Pues aquí ya es tener ya la foto, la maleta y tener el billete de avión y no poder viajar, eso ya es... Entendíamos que teníamos que poner un granito de arena. Entonces, bueno, dejamos que se abriese una plataforma desde Surya para todas estas familias, que de hecho se fueron incorporando poco a poco y ya casi son 50, ¿no, Inés? ¿Tú llevas sí, una cuenta? Cerca de 50 familias de diferentes sí, países estamos, sí, formamos ya parte de esas familias con el corazón en la maleta. Eso iba a decir, ¿no? Que os habéis agrupado. ¿De quién fue la idea de ese... Ana Bernal, una malagueña con mucho arranque que decidió dar este primer paso y ahí estábamos otras cuantas familias deseosas de lo mismo. Pues me dice, oye, se está formando esto y poco a poco, y gracias también a los medios de comunicación, empezó la prensa digital y gracias a ella, pues poco a poco la gente se fue enterando y nos fuimos uniendo. Pero, ¿habrá familias que han podido viajar? ¿Hay alguno que ya haya podido viajar? Hace un par de semanas que están tanto República Dominicana, de las familias que estaban en el grupo, y Bulgaria, pues ya están aquí con sus peques. Vamos, ya por lo menos ya hemos avanzado con 2 familias. Bueno, sí. Pero no sabéis cuántas familias en España, y decía yo que en el mundo, porque está pasando, lo de las fronteras y lo de la pandemia es mundial, entonces esto las consecuencias para las familias que estaban en proceso de encontrarse con su niño o niña, pues están en la misma situación, ¿no? Creo que somos un poco la punta del iceberg, en realidad, ¿eh? Porque sí que tenemos contacto con otras familias a través de las redes sociales de otros países y en Tailandia pues sabemos que hay un montón más de otros sitios que tampoco están viajando. Lo mismo que dice Gina, de Tailandia pasa con India. Sabemos que Italia está ahora mismo en negociaciones con, o sea, instituciones italianas están en negociaciones con las instituciones indias para ver si hay una posibilidad de acercamiento, porque realmente nosotros lo que pedimos una vez más es que alguien nos dé una solución, que durante la pandemia pues hemos sido muy cautos, hemos entendido todo,
pero creemos que ya soy, o sea, los consuelos y los ánimos ya no nos sirven. Esperamos una solución. No puede ser tan difícil dejar que unos niños vayan a casa con sus padres. Se habla de repatriación en algunos casos. Esos niños tienen casi nacionalidad española, ya van a ser hijos de españoles y no lo son. Muchos de nosotros tenemos sentencia. Hay una sentencia judicial que dice que son nuestros hijos. Como me contaba Ana, que ahora claro, con Ana sí que hablé en mi directo de Instagram y me contó la historia, es decir, preocupada además por cómo está la situación en su caso en India, en tuyo también, Inés. Sí, sí. Tailandia, no sé cómo está la situación, y otras familias que están esperando en otro país de origen, ¿no? Nosotros en Tailandia, por ejemplo, tenemos la suerte de que Tailandia ha controlado la pandemia bien. Ellos están ya sin casos y, claro, por otro lado, bueno, es bueno para Tailandia y pensar que nuestros hijos pues están a salvo en ese sentido, pero bueno, es malo porque viendo un poco cómo está tan revuelto en todas partes, incluido pues en España, la situación actual, pues va a ser más difícil quizás que ellos abran la frontera y dejen entrar, evidentemente. O sea, ¿no te han dado, en tu caso, Gina, con Tailandia, a pesar de la situación ya buena con respecto a la epidemia, no sabéis qué va a ocurrir? El gobierno tailandés en este punto ha tomado la medida cauta de que nadie entra a Tailandia. Bueno, ha abierto como algunos casos de excepción muy puntuales, pues algún diplomáticos y cosas así muy puntuales. Las familias adoptivas no estamos en los casos de excepción y, bueno, pues quizás nosotros nos planteamos la idea de que podría ser una opción que, si el gobierno español nos ayudara, podría sentarse a hablar con Tailandia a ver si podemos sacar a los niños, aunque nadie pueda entrar. Podría ser una solución posible. Y Carmen e Inés, con India os preocupa la situación, ¿no? Supongo. Bueno, aparte de preocupar, que por supuesto... yo personalmente me cuestiono o me pregunto a qué esperan, porque el caso de India está ascendiendo a una velocidad vertiginosa. Estamos cerca de los 45.000 casos diarios, hace una semana estábamos en 30.000. Por eso pedimos a las autoridades pertinentes que busquen, que dialoguen, que busquen la manera de sacar a los niños. Niños que por una parte están siendo olvidados una vez más por las autoridades, porque creo que sobran las palabras para explicar todo esto. ¿Cuánto tiene tu niña? Pues fíjate, yo la conocí con 3 añitos y ahora tiene 4 y medio, se me está haciendo grande allí. Nos estamos perdiendo las dos una cantidad de cosas que de verdad creo que no hay derecho a que a esto... Porque bueno, a nosotros somos adultos, pero esos niños... Es un tiempo tan importante para los niños, ¿no? Totalmente importante. El cariño y el calor de una familia. Decirte, Isabel, que desde Surjay vas a ser la primera en saberlo, vas a tener una primicia. Ya nos hemos puesto en contacto con la Federación Coordinadora de Asociaciones de Familias Adoptantes, con otras asociaciones que no pertenezcan a la plataforma Cora y con todas las federaciones de asociaciones de CAIS, para que hagamos un frente común todos y podamos llamar a todas las puertas posibles con nuestras firmas para que nos den una solución. O sea, que queremos que nos unamos todos para que frente a los organismos públicos, tanto de España como extranjeros, de todos los países que están dentro de la plataforma, ya se pongan en marcha con algo. Bueno, pero empiezas a ver, Carmen, luz al final del túnel... Yo creo que sí, que ya se puede empezar a lanzar llamamientos para tener algo más concreto que no un ya estamos en ello, ya no os preocupéis que estamos en ello. Entonces, bueno, también entendemos que la situación en España tampoco es para estar, es muy complicada y tienen que abarcar muchos campos desde muchos organismos, pero bueno, aquí también ya podrían empezar un poquito a pensar en este campo y que nos apoyen un poquito, ¿sabes? Lo que queremos recoger es firmas de todas las familias adoptantes, asociaciones, también de la parte implicada de las ECAIS, que también es una parte fundamental también dentro del mundo adoptivo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen. La unión hace la fuerza. Y en momentos así, lo que hay que tener en cuenta
es el interés de los niños. Estamos hablando, si me habéis hablado de 50 familias, estamos hablando de 50 niños. Uh-huh. ¿No? Es decir, y es que más, son más, Isabel, más, porque una familia súper valiente tiene una adopción de 4 niños. A mí me da mucha pena porque cuando empiezas un proceso de adopción, te hablan de las mochilas que tienen los niños y las mochilas con las que llegan y que se van llenando. Yo no dejo de preguntarme cuánto se está llenando la mochila de estos niños gratuitamente, porque los hay más pequeños, que por supuesto también es tremendo, pero los hay un poco menos pequeños y a esos niños les pueden causar muchos problemas que con un poco de buena intención se podrían solucionar. Es un poco el llamamiento y la reivindicación que queremos hacer. Hemos picado las puertas de las autoridades como asociación y nadie nos da una respuesta. Después de mucho tiempo dicen, estamos en ello, pero pedimos que nos cuenten qué están haciendo. Llevamos mucho tiempo desconfinados para que no haya habido un avance en ninguno de estos temas, con ninguno de estos países, salvo los que han abierto fronteras a turistas. No somos turistas, no queremos hacer turismo, solo queremos abrazar a nuestros hijos. ¿Cuándo empezasteis vosotras el proceso de adopción? En nuestro caso, nosotros empezamos hace 5 años y, bueno, pues 5 años no se pasan cortos. Uh-huh. Sí que es verdad que lo hemos soñado mucho durante estos 5 años, tanto que ya no nos podemos resistir más el poderlo tener en casa, evidentemente. Pasaron 4 años exactos desde que yo eché el primer papel hasta que me llamaron con la grandísima noticia. Mi pesadilla empezó a partir de ahí. Mi pesadilla empezó a partir del día que ves su cara, que sabes que es tu hija y año y medio estás así. Es mucho tiempo, la verdad. Los procesos de adopción son largos. Pero ¿cómo ibais a imaginar que os podía tocar una pandemia mundial que cierra fronteras y que añade tanta espera, tanta angustia a todas las familias adoptantes? No sé si queréis añadir algo, Carmen. Yo os deseo muchísima suerte. Espero que ya, en fin, poquito a poco, al menos algunos países empiecen a moverse para que podáis ir a recoger a vuestros niños y vuestras niñas. Menos que abran un pequeño resquicio para de aquí a unos meses decir, venga, pues estas personas pueden viajar y estaremos ahí con todas las familias apoyándolas hasta que se resuelvan todos los casos. Ya tenemos desde la plataforma que ya los tienen en casa, entonces ya hemos respirado. Y ahora me faltan otros 48 o 50 más, que yo encantada de que me acompañen en este camino, al igual que a todas las puertas que hemos llamado. Y hacer un frente a los organismos públicos que haga falta y frente a lo que sea. Que por favor alguien coja las riendas de esto, alguien que tenga potestad para acercar esos niños a sus familias, sin más. Yo creo que cada país es soberano en sus decisiones y en eso no podemos entrar, pero sería súper bonito que encontráramos a alguien que tuviera la voluntad en España de hacer lo mismo que lo que está haciendo el gobierno italiano por las familias. Entonces, la voluntad mueve montañas. Yo creo que España tiene la capacidad, tiene los diplomáticos, ahora falta pues la voluntad, ¿no?, para mover las montañas. Sin duda que es voluntad política por parte nacional e internacional, evidentemente. Pues ojalá lo consigáis cuanto antes, porque aquí el tiempo es primordial para esos niños y niñas y se lo merecen porque tienen que estar donde les corresponde, en su casa y en su cama. Muchas gracias, chicas, de verdad, un abrazo y que la próxima vez que hablemos ya tengáis a vuestros hijos y hijas con vosotros, ¿vale? Gracias. Ojalá. Gracias, Isabel. Adiós. Un beso. Gracias.